Hola, hermanas y hermanos, seamos bendecidos y bendecidas. El día de hoy, abordando las cartitas de tarot para ver qué mensaje, qué energía hay por allí en el día. Y bueno, como siempre al final, haciendo una meditación para que nos podamos entrenar con la energía de Dios, con la bendición de Dios en lo particular. Seguidores, como diría un amigo mío, ser símbolo, pero más que un símbolo es la manifestación de la bondad y se presenta en forma femenina, en forma de la Madre Celestial. Bueno, hermanas y hermanos, ¿qué les puedo decir? El día de hoy me encontraba una señora que de alguna manera me solicitó, de alguna manera venía cargando unas bolsas, y esa señora que estaba cargando esas bolsas, de alguna forma, de alguna manera, esa señora me nació inmediatamente al observarla la intención de ayudarla a cargarla, a subir su bolsa que venía del mercado, ¿no? Entonces, después de subirle los dos pisos las bolsas a esa señora, grata impresión me llevé cuando me dice en forma de agradecimiento que ella, uy, que ella de alguna forma le había venido pidiendo a Dios que le llegara un ángel para que le cargara la bolsa. Imagínense ustedes, hermana y hermano. Y les digo que en lo que yo la vi, sentí la intención y sentí que estaba en luz ayudarle y cargarle su bolsita. Así que pueden ver, hermana y hermano, cómo cada día la manifestación se da de Dios. Y la manifestación de Dios viene por la generosidad, por dar, ¿ok? Por la capacidad para dar. Wow, miren esta combinación de cartas. Luna, 15. Y sacerdote al revés, dando frente, imagínense ustedes, colapso de energía. Colapso de energía, señores. Bueno, queda entonces seguir en oración cada día y en meditación para que, como se dice en la Kabbalah, todas esas energías asciendan hacia otros niveles y pueda descender entonces, como siempre, la bondad y la manifestación celestial de la Madre Celestial aquí al plano terrenal. Hermana y hermano, aquí, bueno, el día de hoy, yo hago, mírenme eso, torre al revés, el mago, yo coronando con la torre al revés, no es, digamos, no se podría decir que es, digamos, uno de los mejores días del mundo. Pero, de alguna manera, esta torre al revés está hablando de ese elemento que a veces nos encontramos, que tiene vinculación con lo material, hermana y hermano, y que cuando vemos que el mundo material se desfasa de nuestras vidas, de nuestra existencia, cuando observamos que el mundo material no es congruente con nuestra forma de vida, nuestros deseos de vida, entonces allí, hermana y hermano, en ese preciso momento, en ese preciso instante, nosotros, de alguna forma,
podemos sentir esa torre al revés que en lo particular el día de hoy el mago está atravesando. Bueno, un día bastante marcado por la torre, no hay duda, sin duda alguna. La torre, la desolación, a veces hasta esa torre también viene acompañada por algo positivo. Esa torre al revés no es solo negativa, hermano, tiene algo muy positivo, que es que nosotros sentimos el deseo de cambiar nuestra vida. Eso te empieza a dar como una sensación de que quieres hacer cosas diferentes y quieres progresar a escala global, porque definitivamente hoy en día el éxito a escala global da su rendimiento y su fruto. Pues así, hermanas y hermanos, en este momento, habiendo compartido un poquito las cartitas del tarot, vamos a elevarnos en meditación. Respiramos por la nariz, exhalamos un poquito, respiramos y nos elevamos con nuestras alas de cristal de diamante hacia los niveles superiores celestiales. Nuestras alas de cristal de diamante el día de hoy activadas, y vamos al encuentro de los cielos, los niveles celestiales. Y en esos niveles celestiales, hermanas y hermanos, nos encontramos el triunfo el día de hoy. Copa de triunfo frente a nosotros para existir bajo la bondad, la bendición de triunfar en la vida. Nos unimos todos con nuestras alas de diamante, nuestras manos brillando en diamante en medio de los cielos, y un lago de la Madre Celestial en este momento, en este preciso instante, acompaña nuestra bendición de unión. Así una estrella en medio de los cielos brilla para nosotros, invitándonos a ascender mucho más. Todos ascendemos en círculos unidos por nuestras manos brillando en diamantes, y al llegar al nivel de esta estrella nos dicen que tengamos paciencia, que sigamos fortaleciendo nuestras alas de cristal de diamante dorado, que aun cuando estemos en medio a veces de situaciones marcadas por la torre, la desolación, la destrucción, vendrán tiempos mejores para nuestras alas. Los vientos de Dios el día de hoy soplan para nosotros. Recibimos viento de Dios, viento de cristal de diamante dorado de Dios. La Madre Galáctica nos bendice el día de hoy con su bendición galáctica. Recibimos más viento galáctico. Nuestras alas son de cristal de diamante dorado. Y así en este momento, habiendo recibido esta bendición en las alturas, decidimos regresar a nuestro plano terrenal para llevar a cada uno y cada uno de nuestros hogares toda esta bendición de paz que hemos recibido para nuestra alma. Recuerden, hermanas y hermanos, soy Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Vamos a reinar en la tierra como emperadores con nuestras alas bendecidas. Muchas bendiciones.